A esta actividad, que inició a las 5 de la tarde del pasado sábado 24 de junio, cientos fueron las madres que se dieron cita a acompañar al diputado Fulcare. Allí fueron sorteados decenas de electrodomésticos, entre estos, 18 abanicos de pared, estufas de horno y de mesa, lavadoras, neveras, ollas de presión, juego de vajillas, calderos, entre otros artículos, además de premios en efectivo hasta de 5,000 pesos. Mientras que a las embarazadas les fueron entregadas canastillas con utensilios para sus bebés cuando nazcan. Dicha actividad inició con presentaciones artísticas en vivo, la misma concluyó alrededor de las 9 de la noche debido a la cantidad de regalos. En el lugar, el diputado y precandidato a senador, Julito Fulcar, manifestó lo agradecido que se sentía por el apoyo recibido, al igual que explicó las razones que lo llevaron a realizar estas actividades pasada la fecha establecida para el Día de las Madres. Alguien preguntó que por qué celebramos este día en el mes de junio y no en el mes de mayo. Le dije al compañero que me preguntó que preferí celebrar en junio porque en mayo todo el mundo entra en la moda de celebrar y yo no quería estar en la moda porque yo siento que a las madres no debemos dedicarle un día, sino que los 365 días son de nuestras madres de la República Dominicana. En tanto que las madres asistentes mostraron su apoyo tanto a la actividad como a sus aspiraciones a senador de la provincia Peravia. Muchas gracias, senador, por esta actividad y que siga él para adelante. Vamos para adelante con él. Se recuerda que durante semanas, el diputado Julito Fulcar se dirigió hasta los sectores que comprende la provincia, entregando regalos a las madres peravianas.